Al menos 30 personas han muerto en Brasil tras las inundaciones, un temporal que ha dejado carreteras bloqueadas, casas destruidas y más de 10.000 personas se han quedado sin hogar. Este era el momento del rescate de una pareja en Brasil. Abrazados en el tejado de una vivienda esperaban al helicóptero de la policía. Detrás de ellos, escombros, ramas y agua, mucha agua. Son las imágenes que han dejado las fuertes lluvias en el estado de Río Grande do Sul y que han provocado la rotura de una presa. El temporal ha sumergido a los 150 municipios de este estado en una marea de aguas marrones. Hasta el momento, las autoridades han informado de una treintena de muertos y más de 60 desaparecidos. Desgraciadamente, será el mayor desastre al que el estado se ha enfrentado hasta ahora. Lluvias que dejan un panorama de completa destrucción, ríos desbordados, puentes inservibles y carreteras bloqueadas. Más de 10.000 personas han perdido su casa y 4.600 se han desplazado a albergues. No sabemos cuál será nuestra casa, las cosas que construimos y compramos con mucho esfuerzo. Ahora hemos perdido todo. Desde el gobierno anuncian grandes partidas de dinero para solucionar la crisis.